Overlord, 110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Buenos días, buenas noches a todos los que siguen este canal. Hoy voy a hacer un tutorial referente a cómo introducir al FMC del Boeing 737 del proyecto Zeebo directamente sin tener que hacerlo manualmente. Quiere decir, si habéis hecho un plan de vuelo, en este caso hay muchos programas que hacen plan de vuelos. El que más vosotros estáis utilizando es el SimBreak. Bien, si habéis hecho, digamos, un plan de vuelo y ya lo habéis bajado, por supuesto lo habéis bajado para Skyplane, ¿qué pasa? Que no lo reconoce. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer este tutorial diciendo los pasos como tenéis que hacer para que lo reconozca y cómo introducirlo, ¿eh? Sin tener que estar escribiendo y eso. Directamente a lo que es a la unidad que tenemos por acá. Entonces, como sabéis, el proyecto Zeebo tiene cambiado lo que es la unidad. La unidad es distinta en su programación. Y además de uno lo trae de dolor de cabeza, cómo poder introducirlo directamente una vez que ha hecho el plan. ¿Qué fase mejor? Es coger, hacer el plan, introducirlo, porque nosotros lo que vamos a hacer es una simulación de vuelo. No vamos a hacerlo en un avión de verdad. Entonces, a muchos les gustaría cómo vamos a introducirlo. Entonces voy a hacer los pasos. Para esto, primeramente lo que tenemos que hacer es, como yo hice por acá, he hecho un plan de vuelo virtual, donde he puesto la compañía, el número de vuelo, el avión, el Boeing 738, el ICAO Singer, ICAO de origen, Lima Eco India Bravo, ICAO de destino, Lima Eco Victor Charlie, un aeropuerto alternativo, por si no podemos aterrizar en Lima Eco Victor Charlie, lo vamos a hacer en Lima Eco Alfa Lima, que es el aeropuerto de Almería. Aquí prácticamente ya que tenemos la ruta, entonces aquí tenemos cómo sería. Salimos aquí de lo que es de Ibiza. Aquí tenemos justamente ya lo que es los planos. Entonces, una vez que hemos hecho todo, aquí ya se ha hecho todo esto aquí. Entonces, ya qué hace ahí? Pues hacéis siempre, ponéis por acá, Xplay 11. Y aquí, con esto, la extensión Foxtrot My Sierra. Le dais carga. Y entonces, os va a hacer un fichero que este de aquí. Bien, para el Zeebo no lo va a reconocer. Este es el problema que había, que no lo reconocía. ¿Qué vamos a hacer para que lo reconozca y lo podemos cargar? Pues le vamos a cambiar el nombre. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener este de aquí. Vamos a hacer, vamos a copiar, vamos a hacer una copia. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a cambiar el nombre. Y aquí le vamos a poner, presta atención, solamente acepta dos letras. Yo he puesto Victor Charlie, que es abreviado de ICAO. Con esto ya lo hemos modificado. Presta atención, la extensión sigue siendo Foxtrot My Sierra. Este sirve para prácticamente para introducirlo. Yo ya hice un vídeo como hacía, como se introducía también de esta forma.
para el Boeing 737-800 de X-Plane, que viene de FAO. Pero este necesita, como pongáis un número, pongáis una letra más, ya uno va a reconocer. ¿De acuerdo? Bien, entonces es lo siguiente. Esto lo tenéis que introducirlo. ¿Dónde está? Aquí, explain. Lo va a hacer manualmente. Output. Y aquí, en FMS Plan, la carpeta, ¿dónde va? Y aquí, en Fox Chalet. Yo ya hice la prueba y, momento que tenga una extensión más aquí, ya no lo reconoce. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Victor Charlie en mayúscula y tenemos Foxtrot Mike Sierra. Entonces, vamos a hacer la demostración. Que lo que vamos a hacer es como ahora vamos a introducirlo. Entonces, presta atención. Ya vamos a salir de aquí. Ya hemos hecho el plan. Y vamos directamente a lo que es X-Play. Aquí tenemos la consola. Entonces, primera cosa. Vemos si está actualizada. Ah, tengo aquí. Es que me va a entrar el sonido. Aquí está. Me va a entrar el sonido. Ya tenemos aquí lo que los datos. Está actualizado. Y navegar. Lo tengo para mes de junio. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Inicio aquí. Hemos dado inicio y aquí vamos a empezar a introducir solamente dos cositas. ECO de donde nos encontramos. Entonces vamos a poner estamos de Ibiza, lo vamos a poner aquí como de origen. Vamos a hacer el ECAO de destino. Lo vamos a poner aquí. Luego vamos a poner el número de vuelo. Vamos a ver, era este. He inventado. Y lo ponemos aquí. Bien. Hasta ahí es con eso. Necesita para introducir los datos. Ahora, ve aquí, coroute. Aquí, es donde vamos a entrar. Entonces, vamos a poner el nombre, Victor Charlie. Este fue el nombre que le hemos dado, ¿de acuerdo? Entonces, le damos aquí. Ya lo tenemos dentro. Ya dice activarlo. Le damos aquí y lo activamos. Y una vez que lo tenemos activado, ejecutar. Y ya tenemos introducido lo que es ya la información NFMC. ¿Qué fácil? Pues entonces ya los datos que vamos, ya está prácticamente, toda la información, ya es cuestión de vosotros ir viendo, que es lo que necesitáis. Aquí está, ya dentro de lo que es, si cuando hacéis un plan y vais a poner combustible de reserva, combustible extra, lógicamente por todo eso va a aparecer aquí. Entonces ya los pasos están dados y muchísimos foros, muchísimas personas andaban buscando cómo introducir de la forma más rápida. Pues, en fin, aquí ya está la solución. Vamos a ver. Aquí tenemos. Y ya cada uno que vuele como desee. Cada uno puede volar con BOR, con ILS, visual. En fin, eso ya por lo menos
ya la información ya lo tenemos introducida y cada uno ya que tenga un buen vuelo. Eso es todo y hasta el próximo.